Just randomly came knocking on the door and scared my grandma and my little brother and my little cousin. And he told us if we were okay and we had to go downstairs quickly. Estamos ahí saliendo en los periódicos, saliendo en los noticieros. Eso es que al menos siquiera la ciudad tome acción y nos puedan ayudar, porque eso es lo importante y lo que necesitamos nosotros. Honestly, we still have hope that we can go back to our home because it is our home. Like, we've established it for over 20 years. We're taking it day by day. We're just trying to survive, basically, at this point. We're not really living. And like, even the hotel, like you've seen it yourself, it's very depressing. It's not a big window. There's only one window, and it's just like you're like trapped in this small space. Yo le pido que por favor sea humano. Que no piense solo en el dinero, sino que piense en los niños, más que todo. Los niños siempre lo que me dicen es, mami, ¿y ahora para dónde vamos cuando estamos haciendo maleta? No tiene una respuesta para darle. Uno lo que dice es, espera, tengan paciencia, los abraza, y es lo único que uno puede hacer.